Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Hoy precisamente una conversación muy importante sobre esas personas y hoy una persona muy particular que ayudó a escribir una de las historias más importantes de la humanidad. Hoy precisamente 104 aniversario del tránsito a la inmortalidad del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, y para hablar de este tema se encuentra con nosotros la compañera Manuela Sacasa, quien es directora del Simposio Internacional de Ariano y diputada ante la Asamblea Nacional, un programa bastante especial, habrán otros panelistas también, pero empezamos con usted, diputada, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por publicitar y hacer televisión sobre la obra de Rubén Darío. No podemos perder nosotros un minuto la presencia de Rubén Darío en todo el mundo, especialmente en Nicaragua. Gracias por acompañarnos en este programa maravilloso, Harold, y los que nos acompañan. Y otros panelistas que estarán a lo largo del programa uniéndose. Diputada, un poquito, pues, entender 104 años del tránsito a la inmortalidad de Rubén Darío, pues, una deuda de la humanidad, creo yo, con su vida y su legado, pero también particularmente de nuestro país, de nuestro pueblo. Y un abrazo bastante importante del pueblo nicaragüense a la obra y la vida de Rubén Darío. ¿No es así? Así es, definitivamente. Fíjate que nosotros deberíamos de comprender verdaderamente todo lo que sintió el mundo cuando Rubén Darío falleció. Tenemos que los poetas españoles se volcaron en poemas de dolor, de llanto. Tenemos uno especialmente de Antonio Machado, que es una obra maravillosa, que es, creo yo, el que definió que Rubén Darío marca un antes y un después en la literatura española, en la literatura de habla hispana. Antonio Machado, en uno de sus estrofas, de su poema, dice que en esta lengua madre la clara historia guarde corazones de todas las Españas llorad. Rubén Darío ha muerto. En su tierra de oro, esta nueva nos vino a través de la mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan. Eso significaba que Rubén Darío está siendo comparado con Antonio Machado con Apolo y Pan, los dioses griegos mitológicos en que Rubén vertía también toda su inspiración. Y sin duda alguna capaz de sorprendernos y de revolucionar la letra española. Diputada, consultar un poquito, aparte de lo que conocemos, ¿no? Es decir, un poeta universal, es un poeta nicaragüense, publica el libro Azul, lo que significa Rubén Darío en su vida, en su trayectoria, es decir, multifacético, una persona muy trabajadora también. Conocer esa faceta de Rubén, en el caso de periodista, diplomático, si nos pudiese hablar un poco sobre esa multidimensionalidad del trabajo de Rubén Darío. Yo creo que lo que nos hace falta a nosotros los nicaragüenses es publicitar todo lo que se ha escrito sobre Rubén Darío. Okay. No por nosotros los nicaragüenses. ¿Qué es lo que a mí me asombra? Si yo busco nicaragüenses que hayan hablado sobre Rubén Darío, son muy pocos. En cambio, si abro el abanico a la rama universal, me encuentro que hay maravillas de poetas, de investigadores, de intelectuales, de historiadores, que no se cansan de investigar, de husmear, dijéramos, hasta en lo más pequeño, a Rubén Darío. Y eso confirma que Rubén sigue vigente en el siglo XXI como lo fue en el siglo XIX y a principios del siglo XX cuando falleció. Rubén Darío, como dijo Salomón de la Selva, que ayer 5 de febrero cumplió 61 años de fallecido,
Salomón de la Selva fue quien ayudó a Rubén Darío en Nueva York a terminar su poema Paz para que él lo pudiera leer, Rubén Darío lo pudiera leer gracias al millonario Huntington, quien se lo presentó, Salomón, a Rubén Darío. Y un gesto maravilloso de Huntington fue que cuando llegó donde estaba Rubén Darío enfermo, el multimillonario se inclinó y besó las manos de Rubén Darío como solo se le besa a los reyes, a los profetas, a los dioses. Eso es una maravilla al ver que verdaderamente Rubén Darío en los Estados Unidos, en Europa, en América del Sur, en Asia, en todas partes, está vigente, estuvo vigente, luchó por la paz y nadie ha podido quitarle esa corona. Por eso el mismo Salomón de la Selva dijo, solo Darío únicamente, solo él es Augusto. Así es que ese es nuestro Darío. Yo puedo seguirte hablando. Le quiero consultar antes de... Yo sé que perfectamente podríamos conversar, bueno, usted nos podría ilustrar en una suerte de cátedra sobre la vida y obra de Rubén Darío. Quisiera aprovechar esa expertise y profundo conocimiento dariano que usted posee y consultarle un poquito de los orígenes de Rubén para compartir con nuestra audiencia una vez más un poco esos inicios, ¿no? Sus primeros años, cómo son y lo que significan y cómo marcan a nuestro poeta universal Rubén Darío esa infancia, ese nacimiento de Rubén. Pues fíjate que yo estoy con vos en que debemos conocer los orígenes de Rubén Darío. Por eso el Instituto Cultural Rubén Darío, fundado en León de Nicaragua por verdaderos amigos, verdaderos admiradores de Rubén Darío, realizó este cuestionario de 150 preguntas sobre la vida y la obra de Rubén Darío, pero no para los grandes investigadores, porque volvemos, de nada nos sirve llegar a la juventud si no hemos recibido una instrucción verdadera de lo que es Darío y de lo que significó Darío, de lo que vivió Darío, de lo que luchó Darío, de lo que le costó a Darío el surgir. Porque muchos dirán, sí, tuvo inteligencia. No, tuvo mucho sufrimiento Rubén Darío. Okay. Y sin embargo, lo supo sobrellevar, lo supo superar. Y en este libro, ¿sí? Es donde se recoge en sencillas contestaciones, en sencillas preguntas, toda la obra maravillosa de Rubén Darío para que los colegios tengan desde el tercer grado de primaria, que ya el niño sabe leer y escribir y puede memorizar, todo lo que significa Rubén Darío para Nicaragua, para el mundo, las luchas que tuvo, de dónde proviene, quiénes fueron sus padres, dónde y por qué nació en Metapa, antes Ciudad Socoyo, y entonces comprender, no solo que lo pongan a recitar los poemas de Rubén Darío, sino que la significancia que tuvo Rubén Darío en nuestra vida, no propia, sino nacional, esa luz que todavía no se apaga y que él supo desde el principio saber que era designado por un ser superior para cambiar la vida de todos los pobladores de América y del mundo entero. Si pudiera compartirnos algunos extractos de lo que pueden encontrar y cómo pueden hacer accesible o cómo se accede o cómo se puede tener acceso a esta literatura. Vos me preguntabas que quién era Rubén Darío, sus orígenes. Pues aquí nosotros tenemos las primeras preguntas de quiénes son sus orígenes, sus padres, su madre, con quién se desarrolló en su vida familiar, quién fue el coronel Ramírez, quién fue doña Bernarda, y todo
lo que él vivió y estudió, sus viajes, su primer viaje a El Salvador, esa oda maravillosa que escribió para Bolívar a sus 16 años, con el cual ganó un primer premio de 500 córdobas. Te podés imaginar, okay. 500, no 500 córdobas, sino 500 pesos salvadoreños. Okay. Y es el poema que ha siempre prevalecido en homenaje a Bolívar, el gran libertador de América. ¿Y tenía cuántos años, Rubén? 16 años. Después se fue a Chile. Se fue a Chile, y eso es una maravilla, con una valijita de madera. ¿Te puedes imaginar? Un hombre muy valiente, América, ¿no? Del emprendedor. Sur, con una valijita de madera, con un abrigo que le habían prestado y le quedaba larguísimo. Y entonces unos zapatos que posiblemente hasta regalados eran, porque eran más grandes que su pie. Pero hay una anécdota muy significativa. Cuando Rubén salió de Managua para ir a León, el Momotombo rugió, tembló. ¿Por qué? Porque despedía al más dilecto de sus hijos. Sin duda alguna, la coincidencia de muchos aspectos en la vida de Rubén. En la vida de Rubén. Diputada, usted menciona ahora algo muy importante, porque cuando hablamos de la estadía de Rubén Darío en Chile, y cuando nos referimos a eso, casi siempre lo asociamos con precisamente la publicación de Azul. Obviamente la letra pequeña no nos dice lo que le costó a Rubén Darío y cómo trabajaba, ¿no?, en las condiciones que llega. A pesar de ser ya reconocido, no llega precisamente en las mejores condiciones financieras para desarrollar precisamente su vida literaria. Conocer un poquito lo que significó la construcción, la escritura de Azul en esas condiciones de parte de Rubén Darío. Bueno, Darío fue un hombre que se enfrentó a muchos dilemas, y él, todo el mundo a veces busca el norte como salvación. Y entonces un general que estaba aquí en Nicaragua de embajador de su país le dijo: no, vos debes de irte a Chile. ¿Cómo me voy a Chile si no tengo un centavo? Andate a nado, aunque te ahogues en el intento. Y él le dio una carta para los principales poetas e intelectuales de América del Sur, especialmente en Chile. Llegado allá, lo están esperando, recomendado por el general. ¿Cómo va a creer que sea cualquier persona? Y lo están esperando en un hotel maravilloso. Y cuando se ve uno con el otro, el que lo estaba recibiendo, dice: ¿cómo lo voy a llevar allá a este personaje? Y lo llevó a un hotel humilde. Se puso a trabajar en un periódico, y de noche, en su cuartucho, con una lámpara, estaba escribiendo. Él escribió, primero salió Abrojos y después salió Azul. Y Azul fue el que lo lanzó verdaderamente al cambio de rumbo que tenía el español, que estaba muriendo, estaba agonizando, y él lo renovó. Esto le dio una oportunidad enorme. También en Chile quiso penetrar en la novela con poco éxito, que desistió de escribir. Diputada, tenemos que hacer una breve pausa. Sé que viene a compartirnos datos muy importantes. Quiero que lo tengamos allí y empecemos nuestro siguiente bloque con esa precisamente descripción de la vida biográfica de Rubén Darío, hoy a propósito de cumplirse precisamente 104 años de su tránsito a la inmortalidad. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Sanatino, préstame tu
relación. Sana tío, sana tío, préstame tu relación para sacarme una espina que tengo en el corazón. Para sacarme una Rubén Darío, prócer de la independencia cultural de la nación y héroe nacional. Genio literario, a los 4 años sabía leer y escribir. Autodidacta, de vasta cultura universal. Su cosmopolitismo se advierte en la mayoría de sus escritos. Leía y hablaba varios idiomas por esfuerzo propio. Poeta, periodista y diplomático. Creador del modernismo y con él revolucionó la lengua castellana, renovando todo: el vocabulario, la métrica, el ritmo, la forma de hacer poesía y prosa. Por ello, fue nombrado Príncipe de las Letras Castellanas. Escribió sobre tantos y variados temas que aún se siguen estudiando sus escritos. Ha sido traducido a 17 idiomas. Nicaragua lo ha nombrado prócer de la independencia cultural de la nación y héroe nacional. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento, conversando hoy en una fecha muy importante, 104 aniversario del tránsito a la inmortalidad del Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío. Y con nosotros, pues en esta oportunidad, la compañera Manuela Sacasa, quien es poeta y directora del Simposio Internacional Dariano, y además diputada ante la Asamblea Nacional. Pues compañera Manuela, identificar un poquito todos esos desafíos que Rubén tuvo a lo largo de su vida, porque si bien es cierto hablamos de sus recorridos por el mundo, no es cierto que fueron en todo momento con gran pompa. Usted mencionaba su arribo a Chile y de allí inicia un momento en el que empieza a escalar su vida y a proyectarse Rubén Darío como el príncipe, precisamente como el reformador, como el libertador de la letra castellana. Entender esa trayectoria y esos viajes por prácticamente de todo el planeta, ¿no? Bueno, vuelvo a Salomón de la Selva. En primer lugar, yo menciono tanto a Salomón de la Selva porque fue Salomón de la Selva, que era hermano de mi madre, quien nos indujo a mis hermanas y a mí a conocer a Darío, a recitar a Darío, a promover la obra dariana. Y Salomón de la Selva dice: Darío, únicamente Darío, renueva las latinas glorias ecuménicas como nunca la espada. Solo él es Augusto, Darío, en cuyo imperio nunca se pone el sol. Y es lo que aplicamos ahorita nosotros en Nicaragua, que aunque nos quieran avasallar, nosotros tenemos en Rubén Darío, en Sandino, un sol que no declina. Y por eso es que siempre estamos bajo la protección de Dios. Darío, fue quien vivió del periodismo por medio de las crónicas que él enviaba diariamente a la nación. Y parte de ese trabajo de Rubén fue el que lo hizo viajar por todo el mundo, porque donde había una actividad mundial, él tenía que reportarla al periódico La Nación y entonces tenía que estar presente. Sí, Darío tuvo problemas con el alcohol, claro que sí, pero tuvo más problemas con su falta de alimentación, porque nunca le llegaban los salarios a tiempo. Él vivió únicamente de lo que el diario La Nación le enviaba puntualmente y fue reportero del diario La Nación hasta su muerte. Sin embargo, los gobiernos de Nicaragua
le enviaban a un lugar y a otro, y después, muy bien, gracias, esperá la orden del pago. Entonces, eso es lo que hizo que Rubén viajara e instruyera todo lo que estaba pasando en esos países más de Europa, porque lógicamente la mayor parte del tiempo él viajó a Europa. Claro. Y le pedía a Dios que no morirse sin conocer Francia, la ciudad de luz. Así es que una vez, como te estaba diciendo, en León, Díaz Plajas dijo que sí, había que respetar a Rubén, pero que no era verdad que Rubén Darío fuera el único. Y que hubiese trascendido generaciones. Sí, y entonces no. Vino el poeta Luis Rosales, español, que hay que recordar todas esas cosas que se hacen una vez y como que se guardan, como que se archivan, y entonces no las conoce todo el pueblo nicaragüense. Y hay que ver que desde hace mucho tiempo los poetas españoles, los poetas del mundo, han renovado siempre la posición de Darío como primer modernista, como renovador de la lengua, como un profeta de todo lo que América podría sufrir si no nos uníamos. Entonces, Luis Rosales, en 1967, dijo que Darío era el primer poeta existencial y primer poeta realmente moderno del idioma español. Así es que sigue siéndolo. Son 153 años de su nacimiento, y Rubén Darío está totalmente actual en todo lo que nosotros querramos. En el idioma español, él tuvo la audacia, un nicaragüense joven, después de haber trabajado en la Biblioteca Nacional y haberse aprendido todo el diccionario de la lengua española de aquel entonces, decirle, escribirle a la Real Academia Española que necesitaba incluir en el diccionario de dicha lengua tales y tales palabras de origen diferentes, náhuatl, pero que se habían americanizado. Ese era Rubén Darío. Después tuvo la valentía de decir, si no se unen, si no aprenden oficio, si no aprenden educación, si no estudian, nosotros nos van a avasallar y no vamos a ser libres nunca. Odiaba una visión verídica. Y después, ¿qué nos dijo? Nos dijo también que la paz es lo que hace construir a los pueblos, que las guerras destruyen, que las guerras fratricidas no dejan absolutamente nada. Entonces, eso es lo que Rubén Darío significa para todo el mundo, imagínate cuánto más para Nicaragua. Por eso quiero entregarle a Harold estos libros que son elaborados, investigados de diferentes autores sobre Rubén Darío, una compañera nuestra del Instituto Cultural Rubén Darío, la poeta Belkis Corrales de Peralta, para que se entreguen en los colegios y tengan los niños un verdadero concepto de los orígenes, de la vida, de la lucha, de todo lo que constituyó Rubén Darío en el mundo y sobre todo para Nicaragua. Gracias a nuestra Asamblea Nacional es que podemos entregar ahora estos libros en todas las escuelas y colegios, ayudados por nuestra ministra de Educación. Así es que esto es el regalo de nuestra Asamblea Nacional para las escuelas de Nicaragua, para los colegios de Nicaragua, en favor de la educación y la cultura nuestra, y en apoyo, en reconocimiento, con todo respeto, para nuestro bardo internacional, profeta y héroe nuestro, Rubén Darío. Diputada, aprovechar su compañía para hacerle una consulta. Bueno, cuando hablamos de Rubén Darío, y quiero decirlo en su más equilibrado comentario, León precisamente se viste de fiestas, se engalana y, y, se,
y es un festejo en la ciudad de León, obviamente en todo el país, en Matagalpa también, sino, pero el León tiene esa particularidad bastante, un apego bastante especial hacia Rubén. ¿Habrán algún tipo de ciclos de trabajo, conversaciones, encuentros? ¿Habrá algún tipo de actividad en León? Bueno, ya acabamos de pasar en León el 18º Simposio Internacional, que verdaderamente superó los otros 17. Estuvieron 400 personas con una maravillosa exaltación a nuestro Rubén Darío sobre el tema en que estaba visualizado este simposio internacional, que era el pensamiento de Darío sobre la lucha de Bolívar, Morazán y Martí, tres grandes héroes libertarios que quisieron para América toda la belleza, el triunfo y el bendito trabajo en beneficio de sus conciudadanos de toda nuestra América. Fueron 4 días en que verdaderamente León retumbó, rugió y se promovió que verdaderamente Rubén es nuestro, aunque lo compartamos, porque precisamente no podemos retener a un Rubén mundial, aunque nosotros lo querramos, porque Rubén desde el infinito nos sigue dando una luz preciosa para poder siempre visualizar nuestra América en libertad, en fraternidad, en resurgir siempre, aunque se nos atropelle. Hoy, 6 de febrero, es el cierre, una parte del cierre de las actividades darianas, porque nosotros seguimos Claro. todo este año trabajando para que las personas conozcan y sepan el valor que Darío significa para nosotros los nicaragüenses, que fue quien nos lo dio Dios a que naciera en este pueblito bendecido. León hoy es el cierre, se entrega el premio Rubén Darío. Hay una actividad precisamente en la casa natal que hoy es el Museo Archivo Rubén Darío, quien lo fundó el doctor Edgardo Buitrago en compañía de José Girón Terán. Ese enorme valor que también olvidamos. Nosotros somos muy fáciles de olvidar a las personas que han dado su vida para que Rubén Darío sea reconocido, como digo, no aquí en, no en el mundo, sino aquí en Nicaragua. José Girón Terán recorrió todo el mundo en busca, en los mercados, en las bibliotecas, de todas las obras que habían sido publicadas y las donó al Museo Archivo Rubén Darío cuando se fundó con la universidad, la Alcaldía Municipal de León, el doctor Edgardo Buitrago y José Girón Terán, el Museo y Archivo Rubén Darío. Hoy allí es la entrega del premio, el cierre de estas actividades primeras, conmemorando la fecha de partida a la eternidad de nuestro Rubén. Así es, sin duda alguna, mucha festividad. Y vaya, quienes han ido a León, quienes hemos estado allá, sabemos que se respira la vida y obra de Rubén Darío en las esquinas de esta ciudad. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que continuar nuestra conversación para continuar conociendo varias perspectivas también de Rubén. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted quisiera enviar un mensaje a partir de esta fecha importante, pues tiene un minuto para hacerlo. Yo quiero enviar un mensaje a nuestro presidente y a la compañera Rosario, porque verdaderamente ellos son los promotores de este nuevo surgir de nuestra cultura, de nuestra identidad en Nicaragua. Queremos hacerle un reconocimiento público porque en todos los lugares de Nicaragua ahora se vive, se enseña, se vive de valores morales, espirituales y educativos. Así es que gracias a nuestro buen gobierno, Rubén Darío y los nicaragüenses, estamos siempre con el sol que no declina. Así es. Muchas gracias, diputada. Y a usted, pues tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos con el compañero Harold Delgado,
quien es responsable de la Oficina de Educación Artística y Cultural del Ministerio de Educación, para continuar nuestra conversación hoy, precisamente al cumplirse el 104 aniversario del tránsito a la inmortalidad del Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío. Breve pausa y ya volvemos. Las olas, oyes, con conchas de tortugas, con algas y peces. Este amor nació con un nuevo destino, siguiendo la huella del amor divino. Reggae de coco para vos, reggae de coco. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Las aves tejieron el cielo encendido. Hoy, hoy. Y en la selva, en el silencio, construyen su nido. Con conga, quijongo, maraca y cencerro. Cencerro. Bailamos la danza en el aguacero. Reggae de coco para vos. Reggae de coco con corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Woman and muchísimas gracias,
Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. 104 aniversario del tránsito a la inmortalidad del príncipe de las letras castellanas. Y con nosotros pues ya se encuentra el compañero Harold Delgado, quien es responsable de la Oficina de Educación Artística y Cultural del Ministerio de Educación. Compañero, pues bienvenido en principio. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, Rubén Darío, un hombre lleno de mucha gloria, pero también polémica hasta el último momento de su vida. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y bienvenido. Muchas gracias, Elmer, por esta oportunidad para compartir con los televidentes la emblemática vida de nuestro Rubén Darío, el coterráneo universal, el coterráneo indispensable. Nosotros en este 104 aniversario de su tránsito a la inmortalidad, recordamos que un domingo 6 de febrero de 1916, por la noche a las 10:15, dice adiós a este mundo uno de los grandes genios de la lengua hispanohablante, un Rubén Darío que alzó su vuelo azul para nunca más detenerse, un Rubén Darío que fallece en la ciudad de León, rodeado de sus más íntimos amigos, el doctor Luis Henry de Baile, su esposa Rosario, su cuñado Andrés, Alfonso Valle, uno de los filólogos más importantes que ha tenido Nicaragua, okay, y personas de élite de León, que en ese momento estaban acongojados por la condición de salud de Rubén Darío. Esta condición de salud de Rubén Darío fue previamente documentada por la prensa nacional e internacional. Diarios habían artículos periodísticos señalando el estado de salud del gran bardo y decían que ya no había esperanza, pues. Y fue así, pues, que el 6 de febrero fallece el pintor Octavio Torrealba, a la hora de fallecido Darío, hace un boceto de perfil de la figura inerte del príncipe de las letras castellanas. El gobierno de la época de Adolfo Díaz emite un decreto presidencial, en primer lugar declarando luto nacional por la muerte del ilustre poeta, así refiere el decreto, y el gobierno asume todos los gastos que van a ocurrirse o que van a derogarse por el funeral. Decide el gobierno otorgarle un entierro de de ministro de Guerra y Marina, algo contradictorio para un poeta que cantaba a la paz, a la unidad centroamericana, a la paz mundial, porque hizo giras pacifistas, claro, sí, cuando estaba la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el decreto decía que su cuerpo tenía que ser enterrado en el cementerio Guadalupe de León. El obispo Simeón Pérez y Castellón, un hombre muy ilustre, admirador de Darío, dice que no, que la iglesia va a otorgarle un entierro de príncipe de la iglesia. Dispone todo el clérigo nicaragüense a hacerle honores de príncipe de la iglesia. En la madrugada, el doctor Luis Henry de Baile, amigo íntimo de Darío, el papá de la niña a cual Darío dedicó el poema a Margarita de Baile, junto con el doctor Ecolástico Lara, proceden a realizar la autopsia al cadáver y a prepararlo para las exequias que duraron 7 días. Okay. Las vísceras se le extraen a Darío y son enterradas por su cuñado Andrés en el cementerio Guadalupe, donde descansan los restos de su mamá y de su tía Bernarda Sarmiento. El corazón del príncipe de las letras castellanas se lo queda a su amigo Luis Henry de Baile. El cerebro se lo extraen, duraron 3 horas para extraer el cerebro. Lamentablemente hubo una circunstancia una polémica lamentable en cuanto al cerebro, porque se dice que su cuñado Andrés Murillo ya lo tenía para un negocio económico que iba a hacer con el cerebro. Entonces viene una reyerta entre los dos médicos, la esposa de Darío y el cuñado por el cerebro. Fue tanta la conmoción y el pleito que tuvo que llegar la policía, se los llevó detenidos a los pleitistas junto con el cerebro de Darío, que estuvo 8 horas en la policía detenido junto con los pleitistas. Discutiendo. Al fin y al cabo, interviene el presidente de la República, Adolfo Díaz, y dice que el cerebro tiene que entregársele a la viuda, porque incluso, estimado Elmer, en la morgue de León tuvieron que extraerle el cerebro a una mujer que acababa de fallecer para hacerlo pasar por el de Darío, porque en realidad mucha gente se lo estaba disputando. La primera intención del doctor de Baile era estudiar el cerebro de un genio como Darío, pero
miserias humanas, malas intenciones, tramaron este conflicto pues, con el cerebro de Darío. Al final el presidente dice que el cerebro se lo entreguen a su esposa, vida. Rosario. Se lo entregan a Rosario, la que a su vez se lo da al obispo Simeón Pereira Castellón en la madrugada. Y Jorge Navas Cordonero, que es el que hace el monumento en la tumba, el león durmiente, lo entierra 4 días después en la madrugada para que nadie se diera cuenta. Ya el cerebro, obviamente, era maltrecho de tanto manipulación. Claro. Es importante señalar que al momento de la muerte de Rubén Darío, murió un domingo, el lunes se recibieron más de 2.000 telegramas en un solo día de todas las partes del mundo lamentando la muerte del príncipe de las letras castellanas. Además, titulares en medios de comunicación. Obviamente. Francisca Sánchez del Pozo, con la que vivió en unión de hecho estable en España por más de 15 años, se da cuenta de la muerte de Darío 3 días después, porque en España el titular era "Ha muerto el príncipe". Entonces, ella se da cuenta de la muerte de su amado Rubén 3 días después por los periódicos. Notamos entonces que Rubén Darío, mucho antes de morir, ya era una celebridad mundial. Era recibido a los países donde llegaba por la élite intelectual y social de los países donde estaba. Volviendo a la muerte de Darío. Por favor. Darío recibió un entierro, una exequia, como nunca antes vistas en Nicaragua. 7 días se le veló. Los 7 días de la vez, incluso se le hacían misas diario. Al cadáver se le cambiaba de ropa diario. Ok. Usó 2 cajas y un catafalco, en el cual el catafalco está descubierto y el cadáver era expuesto al público. Unas 50.000 personas de la época desfilaron ante el cadáver de Rubén Darío en esos 7 días de exequias. Las flores se acabaron en toda Nicaragua porque todas estaban destinadas para cubrir y adornar y perfumar no solo al cadáver, sino los eventos, porque diario eran recitales de poesía. La banda de los supremos poderes se reforzó con músicos de toda Nicaragua y llegaron a tener hasta 80 músicos en esa todos época. Estudiados, ¿verdad? En música. Y te voy a sacar pecho ahí porque mi bisabuelo, el okay. maestro Leandro Delgado González, era uno de los clarinetistas que tocó en los 7 días de la vela de Rubén Darío. Ahí tenemos el clarinete todavía como, como una reliquia importante. Entonces, se le veló en la iglesia catedral, ¿sí? en el convento de los mercedarios, en el paraninfo de la universidad. Vinieron delegaciones gubernamentales de todos los países de Centroamérica. El entierro de Rubén Darío ha sido, como te dije anteriormente, un entierro digno definitivamente de un príncipe, pero no solo de la iglesia, sino de un príncipe del modernismo, de un príncipe de la letra castellana. Nicaragua rindió el honor que se merecía, pero el hombre que cantaba la paz fue en ese momento declamado, porque en sus exequias, en el paraninfo de la universidad, por ejemplo, ante el cadáver habían recitales de poesía, conciertos de música, de marchas fúnebres por la orquesta de la banda de Supremos Poderes. Esa banda fue dirigida, Elmer, por el maestro Luis Abraham Delgadillo, que es el autor del arreglo del himno nacional de Nicaragua. El más alto nivel. Para que entendamos, estimados televidentes, Luis Abraham Delgadillo es considerado el Beethoven de Nicaragua. Era un músico de conservatorio, incluso musicalizó varios poemas de Rubén Darío. Era un músico prodigioso. De alto nivel, prodigioso y muy respetado en la sociedad nicaragüense, que murió en los años 60. Y está enterrado en el Cementerio General de Managua, en la Rotonda. Ahí está enterrado el maestro Luis Arán Delgadillo. Entonces, de todos los países de Centroamérica vinieron delegaciones de los congresos, vinieron delegaciones presidenciales a rendirle honores a Darío. Okay. Unas 10.000 personas asistieron al funeral del domingo siguiente, 13 de febrero de 1916. Se recuerdan 2 discursos. Antes de depositar a Darío en la insigne Catedral de León, en la columna que está dedicada a Pablo, Luis H. Palé, okay. un poeta reconocidísimo, ofreció un discurso de casi 1 hora. Pero lo más importante de ese discurso, que se celebra y está disponible en la página web del Ministerio de Educación, en la colección Cantos de Vida y Esperanza, okay. ese discurso se celebra porque el poeta describe qué era Darío en ese momento.
una celebridad internacional, el renovador del idioma, pero describe también quién iba a ser Rubén Darío en los próximos 1000 años. Entonces, el poeta tenía claro que estaban enterrando a un fenómeno irrepetible, a un renovador del idioma, al que el diccionario Larousse dice que es la máxima figura literaria de la época contemporánea. Y eso abarca Revolución Industrial, 1789 hasta el 2020, no habrá otro más grande que Rubén Darío. Varios autores, un francés, que no recuerdo el nombre ahorita, okay, dice que los versos de Rubén Darío se sitúan en el límite de lo inexplicable. O sea, no se pueden explicar ellos el numen que tenía Rubén Darío para escribir. Y el mismo Darío decía, para mí escribir ha sido algo orgánico, de nacimiento. O sea, él nació poeta. Recordemos que su fama viene desde niño. Así es. En Centroamérica ya a los 14 años se le conoce como el poeta niño. Un niño que desde esa edad se codeaba con presidentes, con diputados, se codeaba con gente de renombre, con intelectuales, desde niño. A los 10 años, Rubén Darío, siendo autodidacta, lee la Biblia, El Quijote, Las Horas de Moratín, Las Mil y Una Noches, y lee un tomo que se llaman Los Oficios de Cicerón, que es para abogados. Okay. Diría usted, ¿qué hace un niño de 10 años leyendo cuestiones jurídicas? Rubén Darío, siendo autodidacta, las leyó. A los 16 años, trabaja en la Biblioteca Nacional de Nicaragua, que es donde está situado ahorita el Palacio Nacional de la Cultura. Antes había otro palacio que lo botó el terremoto del 31. Pues Rubén Darío, a los 16 años, lee esa Biblioteca Nacional completa, incluida la colección Río de Janeiro, que es de más de 300 libros. A los 19 años, aprende de memoria el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y además envía sus sugerencias y recomendaciones. Claro que sí. A los 21 años es nombrado corresponsal del diario La Nación de Argentina, que para él significó su fuente de ingresos más importante. Porque, y permanente. ¿No? Y permanente hasta el final de su vida, porque escribió por más de 25 años 4 crónicas mensuales sin fallar una. Entonces, esa era, aparte de su sueldo como diplomático, de su sueldo como periodista, ese oficio del periodismo y las crónicas que hacía Darío, las crónicas de Darío eran impregnadas de un preciosismo. No solo te contaba la noticia, sino que la mezclaba con mitología griega, con pasajes de la Biblia. O sea, era una crónica completa, no era una crónica aburrida. Y después Darío incursiona, después de la crónica, incursiona en lo que es el report, una especie de crónica más breve, de impacto y directa. Tenía una pluma envidiable. Rubén Darío introduce al castellano e introduce al diccionario palabras como pusilánime. Pusilánime significa tonto, falto de ánimo. Rubén Darío la introduce al diccionario. Rubén Darío, como el renovador del idioma, okay, utiliza, por ejemplo, una nueva forma de adjetivar. Sí, sí. En el poema, por ejemplo, Margarita, está linda la mar. Nosotros escuchamos ahora, está linda la mar, de una forma natural. Natural, la mar, normal, cuando claro, antes era el mar. Rubén Darío, al decir la mar, flexibiliza y rejuvenece el idioma de Cervantes, el idioma de Darío que hoy nosotros cantamos y celebramos, y nos ayuda a escribir bien, nos ayuda a no tener ataduras. Rubén, que el idioma estaba anquilosado, lo renueva y le da nuevos aires, nuevos giros y nuevas genuflexiones. Compañero Harold, sin duda alguna podríamos conversar con, y bueno, muy afortunado de tener este espacio y esta conversación con usted. Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos brevemente para continuar conociendo más, sin duda alguna, de la vida y obra de Rubén Darío, nuestro Rubén Darío, claro, nuestro poeta. Bueno, continuar conociendo de boca suya y también conocer muchos datos bastante importantes que sin duda alguna son parte de esa vida de Rubén. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
más de 200 especies de árboles y arbustos provenientes de los diferentes bosques que hay en Nicaragua se pueden encontrar en el Arboretum Nacional. Este jardín botánico está ubicado en la Avenida Bolívar a Chávez, en Managua. Fue creado en 1991 por el científico Juan Bautista Salas. Esta colección de árboles la pueden llegar a conocer estudiantes e interesados en charlas de educación ambiental, en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Hoy 104 aniversario del tránsito a la inmortalidad del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Y pues continuamos nuestra conversación con el compañero Harold Delgado, responsable de la Oficina de Educación Artística y Cultural del Ministerio de Educación. Compañero Harold, en nuestro estudio están estos libros que ya ha dejado la diputada Manuela. Sí. Y le he entregado, pues también son parte de ese esfuerzo que se realiza, ¿no? De parte de... Usted nos regalaba una clasificación bien categórica sobre los seguidores y fans, perdón, estudiosos de Rubén Darío, dariístas, darianos. Y admiradores. Y admiradores. Ahí estamos nosotros, que somos admiradores, porque ser dariísta, por ejemplo, Jorge Eduardo Arellano, el doctor Jorge Eduardo Arellano, estudia a Darío meticulosamente desde los años 60. Okay. Entonces, es una autoridad, el poeta Julio Valle Castillo es una autoridad, la propia diputada Sacasa de Prego es una autoridad dariana. Entonces, a esas personas nosotros las miramos con gran admiración, con gran respeto, porque como dijo usted hace poco, de Darío siempre vamos a descubrir algo nuevo, porque es una personalidad única, es un fenómeno irrepetible, que no solo merece estudio, sino que merece ser seguido, ser leído. La obra de Darío no va a morir nunca, porque uno vive mientras se le recuerda, y Darío va a vivir mientras se le lea, mientras se le estudie, mientras como el Ministerio de Educación hagamos concursos de declamación, de caracterización de los poemas y cuentos más emblemáticos. Entonces, es una obra perenne que va a estar siempre en el corazón de los nicaragüenses y del mundo entero. Y ahí le hago una consulta aprovechando sus conocimientos sobre este tema y sobre la vida y obra de Rubén. Ubicándonos en ese contexto de Rubén Darío, realmente pues no es que la humanidad hubiese avanzado tan grandemente en masificar la educación, sí. Es decir, pero donde Rubén Darío llegaba y al país que fuese, es decir, era recibido como una celebridad, sí. Y no estoy exagerando, hay escritos que así lo documentan, hasta 5.000 personas, es decir, hacían fila para ir a escuchar una cátedra de Rubén Darío en cualquier universidad. ¿Cuándo? O espacio público. ¿Por qué si estuviese vivo, sería una celebridad súper? Le voy a contar por qué. En esa época no había más distracción que los libros. La gente leía. Okay. Y leía buena literatura. El entretenimiento de esa época eran los libros. No existía ni la radio, ni la televisión, ni la internet, ni nada. Entonces la gente era muchísimo más culta porque tenían en su biblioteca libros de toda clase de bibliografía. Entonces Darío era leído internacionalmente. Cuando vino a Nicaragua en 1908...
dice él en su autobiografía, fui recibido como ningún profeta en su tierra. El presidente José Santos Zelaya le presta su vagón presidencial y viaja de León y llega hasta Masaya. En Masaya lo reciben 4.000 personas de la época, en toda la intelectualidad. Empiezan él a descender del tren que venía lleno de flores, el vagón presidencial, y encuentra a una veintena de poetas declamándole. Darío, que tenía una mente privilegiada y una superdotada memoria y una facilidad para hacer versos, empieza a corresponder, bajando la escalinata del tren, esos versos, el Galán, el Rubén, pero no los logra terminar. Se impacta al ver a su gente, a su pueblo, con ese recibimiento apoteósico y empieza a llorar. Y se le traba las palabras, se le hace el famoso nudo en la garganta. Se acostumbraba en esa época a alzar en hombros a las personas que eran homenajeadas y se lo llevaron en hombros hasta el hotel donde se iba a quedar y ahí pasó 3 días recibiendo a toda la población, dando conferencias. En realidad Rubén Darío era una celebridad muchísimos años antes de morir. Por eso cuando muere el mundo se acongoja porque ha perdido a uno de los pilares más importantes de la lengua, de la literatura. Como le dije anteriormente, no es fácil que el diccionario Larousse te diga que Rubén Darío es la máxima figura literaria de la época contemporánea, un nicaragüense. Y además no nacido en España. No nacido en España, así es. Además, compañero Harold, pues de mi parte, sé que podríamos conversar más porque de repente podría ser una suerte de encuentro a nivel de cátedra sobre la vida y obra de Rubén Darío, 104 aniversario. Le consulto a partir del ejercicio que se vaya a hacer en el país, de las actividades, entiendo que estamos claro en las festividades, sí, antes del inicio del ciclo escolar ya habían programadas actividades, claro. De cara a esta fecha, ¿habrán otros tipos de actividades, encuentros? Por supuesto, o espacios de conversación. Estamos ahorita en lo que se llama la jornada dariana, ya en este momento estamos de Darío a Sandino. El 18 de enero, día de su cumpleaños, estuvimos junto con los coros estudiantiles de Managua y la Orquesta Sinfónica Estudiantil rindiéndole una cantata a Darío. Ahí se cantó el himno a Darío por el coro y la orquesta. El declamador Carlos Rodríguez, que es uno de los mejores declamadores de Nicaragua, declamó la marcha triunfal junto con la orquesta. Hubo un grupo de danza contemporánea que nos acompañó y en el resto de Nicaragua han habido caminatas, elección de musas darianas, representación de los cuentos más emblemáticos de Rubén Darío, niños vestidos como el príncipe de las letras castellanas. Y hoy, en el 104 aniversario de su tránsito a la inmortalidad, se van a depositar ofrendas florales en el monumento en Managua y en la tumba en León. Así es, compañero Harold, de mi parte, pues muchísimas gracias por su tiempo. Un placer. Por disponerse siempre a compartir con nuestra audiencia toda esta información que sin duda alguna es parte de la realidad nicaragüense, claro, de esos momentos y personajes históricos e ilustres de nuestra historia. Una última cosita. Adelante, compañero. Que es importante destacar. A Rubén Darío se le entierra con 21 cañonazos de salva. Pero vuelvo y te repito, es algo irónico que esos cañonazos de guerra entierran un hombre de paz. Y eso resaltó en el discurso a Sarías Achapalé. Sí, sí. Solo pocas veces han habido 21 cañonazos. La última vez que sonaron en Nicaragua los 21 cañonazos fue el 10 de enero del 2007, cuando el comandante asume nuevamente la presidencia. Muchísimas gracias, compañero Harold. Y a usted que esté en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su fiel sintonía. Le invitamos a que se quede en compañía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcia, y les esperamos en una nueva edición.